ella tiene que irse 3 veces a la semana en impro. Después en su pediatra. En impro se va a hacer fisioterapia porque ella, aparte de su salud, ya tiene retraso psicomotor. Que por fisioterapia está. Ahora se sienta ya, antes todavía no se sentaba. Ella al nacer, después lo que le agarró eso, porque le agarró una tiricia muy fuerte, lo que le afectó su oído y entre su oído, para que ella esté así. Ella tenía que hacerle transfusión, me dijeron los pediatras, y no se le hizo, se le pilló a los 8 días y ya le afectó a ella. Por eso lo que ella hace. Hasta los dos, antes no, después ya no lo hacía.